Corría el otoño de 1522. Hondarribia estaba sitiada por el ejército castellano del emperador Carlos V. No podía tolerar que nuestra villa estuviera en manos de hondarribitarras, navarros y gascones. En efecto, el rey Francisco I de Francia apoyaba con su ejército a los navarros que querían recuperar el reino de Navarra, invadido y ocupado en 1514 por las tropas castellanas de Fernando el Católico, haciéndose fuertes en Hondarribia, último bastión del reino de Navarra. Hondarribia, a lo largo de la Edad Media, era un pueblo en que estaba basada su economía en el mar, en sus facetas tanto pescadora como comercial. A finales del siglo XV, Hondarribia sufrirá un cambio importante, ya que al ser un lugar estratégico que estaba localizado entre los reinos de Francia, Navarra y Castilla, jugará un papel muy importante en la desaparición del reino de Navarra. Entre 1521 y 1524 se dará un sitio que durará 3 años. A lo largo de ese sitio, como he dicho antes, se dilucidará el futuro de Navarra, la desaparición del reino de Navarra. Será un sitio largo y duro. Desde Hendaya, San Juan de Luz y Bayona se organizaba el abastecimiento de la villa con víveres, ropa y munición, ya que en Irún estaba asentado el ejército castellano, bloqueando todo tipo de suministro y a la espera de que por hambre y desesperación Hondarribia se rindiera. El armador encargado de abastecer la villa de Hondarribia por mar era el normando Jean Angot, que en diciembre de aquel año de 1522 envió una flota de 6 navíos al mando del capitán Jean Fleury. Fondearon en la rada de la desembocadura del Bidasoa. Poco a poco transbordaron todo el cargamento a chalupas, que eran las encargadas de llegar hasta el pie de la muralla. Una vez desembarcado todo el cargamento, partió con su flota de barcos rumbo a las Islas Azores para realizar otra misión muy especial. Por aquel entonces, al otro lado del Atlántico, el calculador e implacable conquistador extremeño Hernán Cortés se encontraba en América Central guerreando e intentando doblegar a un pueblo cuya civilización, en muchos aspectos, era muy superior a la castellana, pero que carecía de armas de fuego. Eran los aztecas con un emperador a la cabeza, Moctezuma II. Él, que era profundamente religioso, cuando los castellanos llegaron a las puertas de Tecnotitlán, la actual México, los recibió como si fueran enviados de su dios Quetzalcóatl, que según la profecía, volvería desde el oriente para vengarse de los mexicas, por haberlo expulsado en su día, y que normalmente era representado con forma de serpiente con plumas, pero también como un hombre sabio de piel blanca y barbudo. Moctezuma y los suyos creyeron ciegamente que Cortés era el mismísimo Quetzalcóatl con su séquito. Por eso les brindaron honores divinos ofreciéndoles regalos, oro, joyas y aposentos como presentes de bienvenida. Los españoles, aprovechando la actitud pacífica y sumisa de los aztecas, hicieron prisionero a su emperador y, traicionando su hospitalidad, exigieron todo el oro y joyas que poseyeran. Así, el inmenso tesoro del emperador azteca Moctezuma fue arrebatado por Hernán Cortés y sus hombres. Anillos, brazaletes, collares, vajilla, esculturas, figuras humanas, animales y vegetales, todo ello en oro macizo y exquisitamente decorado. Riquezas que enloquecieron a los recién llegados y que no dudaron en saquear, aunque para ello tuvieran que exterminar al pueblo azteca, destrozar su arquitectura y arruinar para siempre su cultura en nombre de Dios y su majestad el rey Carlos V. Como era habitual, un quinto del botín se debía entregar al rey, por lo tanto la parte correspondiente al emperador Carlos V fue embarcada en 2 carabelas que partieron de Veracruz rumbo a Cádiz el 20 de diciembre de 1522. Estaban capitaneadas por 2 hombres de confianza de Cortés, Alonso de Ávila y Antonio de Quiñones. Lo que no sabían ninguno de ellos era que alguien muy astuto y habilidoso conocía perfectamente sus movimientos y que tras desembarcar víveres y munición en Hondarribia, puso rumbo hacia el oeste y les estaba esperando a la altura de la isla tercera del archipiélago de las Azores.
Efectivamente, las dos carabelas y su escolta enviadas por Cortés se encontraron de frente con el capitán corsario Jean Fleury al mando del veloz navío La Salamandre y una flota de 5 barcos más que les bloqueaban el paso y que navegaban con patente de corso concedida por el rey Francisco I de Francia. Pero lo que pocos historiadores cuentan es que además de la tripulación habitual de sus barcos, el capitán Fleury embarcó a 200 hombres más para esta peligrosa aventura. ¿Y los reclutó? En Hondarribia. Tras sangrienta batalla, los corsos consiguen apresar una carabela, pero no llegan a capturar la otra, puesto que consigue refugiarse en la vecina isla de Santa María. Allí, con ayuda de otros barcos, continúa viaje a Cádiz. Pero el capitán Fleury no la pierde de vista. Sabe que además de joyas, oro y plata, en esa carabela están todos los documentos, planos y cartas marinas que hacen referencia a los territorios conquistados, las minas de oro aztecas y las rutas de navegación que emplean los barcos españoles. Es por ello que poco antes de llegar al Cabo San Vicente, arremete otra vez con su potente artillería y junto con los expertos hondarribitarras, consigue capturar la segunda carabela y hasta un galeón más, haciendo prisionero a Alonso de Ávila. No así a Quiñones, que muere en los enfrentamientos. Sin perder tiempo y dada la proximidad de la costa española, la flota corsaria pone rumbo a Francia, concretamente al puerto de La Rochelle. Llevan a bordo todo el botín valorado en unos 100.000 castellanos de oro entre joyas y abalorios, además de perlas y piedras preciosas. Cada hombre embarcado en la aventura recibirá como recompensa una auténtica fortuna. Pero, ¿harían escala en Hondarribia para que desembarcara la tripulación hondarribitarra? ¿Cómo lo harían para no ser descubiertos por el ejército castellano que mantenía la ciudad sitiada? ¿Desembarcarían clandestinamente su parte del tesoro con ellos? La costa de Jaizkibel, como todos hemos conocido, y más los que hemos sido nativos de ahí, vivimos y seguimos viviendo en esa zona, pues durante los años y siglos anteriores, pues ha tenido, pues sin duda alguna, las tendencias a los usos de cada época. O sea, las necesidades han obligado a la gente a tener unas actividades que pedían las circunstancias. Ahí, por ejemplo, en la punta de Biosnar, que es la más saliente que hay desde Cabo Higuera hasta Pasajes, en sí esa punta tiene sus ventajas, que defiende a la bahía de Xixurco, que está justo por la parte de aquí. Ahí hay rasgos de otras etapas, de haber habido incluso puerto, pero sí, forma de arribar barcazas o lo que sea, porque aún todavía hay argollas y historias para amarres. Hay, según creo yo y he conocido y he oído, restos de canteras, porque se notan los usos de algunas piedras que todavía están allí elaboradas o medio elaboradas. Y luego, pues los usos generales de la costa esta del Jaizkibel, por la cercanía de la frontera con Francia y demás, pues sin duda alguna ha sido siempre el contrabando, el traspaso de personas, de clandestinidades y demás. Una vez obtenida la autorización para circular por estos parajes, nos disponemos a descender, con todo el material de grabación, hasta un lugar muy especial de la costa del Monte Jaizkibel.
nos encontramos en el entrante de mar de Biosnar. Es uno de los pocos lugares en los que pueden atracar chalupas con cierta seguridad. Muchos mariñelas atestiguan haber desembarcado en el portucho de Biosnar toda clase de mercancías de contrabando. Todavía se pueden apreciar en la roca huellas de la existencia de este puerto y su utilización desde muy antiguo. Si les parece, vamos a hacer una pequeña incursión arqueológica para comprobarlo. En primer lugar, llama la atención esta plataforma que en parte está excavada en la roca y que posiblemente serviría para almacenar las mercancías según se descargaban de las chalupas, que quedarían amarradas al pie mismo de dicha plataforma. De aquí arranca una explanación también labrada en la roca, que a modo de camino recorre toda la orilla y que serviría para facilitar el movimiento de mercancías entre las diferentes zonas de amarre y las plataformas de almacenamiento. Una vez desembarcada toda la mercancía, había que transportarla a hombros ladera arriba. Para ello, excavarían este camino que sube zigzagueando hacia el monte. Marzo del año de 1523. La villa de Hondarribia sigue resistiendo el asedio de las tropas castellanas del emperador Carlos V. Es por ello que nuestros hondarribitarras deciden desembarcar en el portucho de Biosnar para luego esconder su parte del botín en una cueva muy especial a la que se accede solo cuando la marea está baja.